¿Qué emoción y se te ve alegre? Claro, claro que se me... Claro que estoy, yo estoy muy feliz y muy ilusionado. Hablé con... Bueno, hablamos con Fernando y con Amaury y pues... Sí, estoy muy emocionado. Ojalá que se pueda dar. Esto es anormal lo que está sucediendo. Se los quiero agradecer porque no hay nada oficial y hay muchísima gente que está empujando para que se pueda dar. Estoy aquí haciendo un stream y pues tengo que hablar de esto, no lo puedo ignorar. Pero no hay nada oficial. Obviamente que tengo muchos deseos de ir. La directiva tiene muchos deseos de que yo vaya. Pero pues no se cierra esto hasta que se cierre, hasta que se firme todo. Han habido negociaciones que se caen también al último minuto, al último momento, o no se llegan a un acuerdo. Entonces, por más de que parezca que hay mucha certeza, todavía hay mucha incertidumbre. Pero pero nada, yo estoy muy feliz, muy contento. Sé a dónde quiero ir, que es a Guadalajara. Y ojalá que se pueda dar. Obviamente, ilusionadísimo. ¿Cómo no voy a estar ilusionado de regresar al equipo que me dio todo, que me vio nacer, que me regaló la oportunidad de irme a Europa? Y bueno, con un proyecto deportivo tan ambicioso con Fernando, con también la nueva incorporación, la nueva llegada de Gago también como entrenador, que sabemos de su pasado como jugador y también como entrenador, como le fue en Argentina. Y pues nada, creo que todo pinta muy bien. Depende de la directiva y de Lorenzo de que esto se pueda cerrar, se podamos llegar. La directiva, ya saben, ya saben absolutamente todo de nuestra parte y al parecer lo aceptaron. Solamente tienen que ver detalles y tienen que confirmar ciertas cosas, yo qué sé. La directiva sabe mis pretensiones. Mi representante va a Guadalajara en estos días para cerrarlo. La directiva, si no supiera mis pretensiones y si no estuviéramos cerca de ellas, no harían que mi representante viajara a Guadalajara. Entonces, pues claro que está más cerca que lejos, obviamente, el cerrar todo esto, pero bueno, ya saben cómo es esto. No puedes cantar victoria hasta que no esté todo firmado y hecho. Buenas noches, un gusto saludarles. Es Línea de Cuatro. Javier Hernández Chicharito, como acaban de escuchar, ha hecho públicamente comentarios en sus redes sociales sobre el fichaje con Chivas. Está muy cerca, está a nada Javier Hernández de ser jugador del Guadalajara, si no es que ya está cerrado el trato. Gran noticia para el Guadalajara y para los fanáticos del Club Deportivo Guadalajara. Para las Chivas Rayadas del Guadalajara, la llegada de Javier Hernández Chicharito. Esta semana arranca la liga en nuestro país, el Clausura 2024. Y sobre eso y muchas cosas más, estaremos platicando hoy aquí en Línea de Cuatro, en vivo para todo el mundo. Fuerte abrazo y gracias por vernos. Al lado de Rafael Puente. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos. David Faitelson, buenas noches. Hola, André, buenas noches. Buenas noches. Damián Samogilni, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Rafa, ¿qué gana Chivas con Chicharito? Bueno, a ver, primero está claro, ¿no? Lo que expone el Chicharo, pues ya queda de manifiesto de forma indiscutible el anhelo y las ganas que tiene de venir. Yo sigo pensando que gana mucho, pero las dudas que me van a quedar y se van a disipar hasta que esté en competencia es qué tan bien esté de la lesión, porque no es un jovencito y esa lesión es una lesión que suele ser muy traicionera, porque muchos futbolistas que se rompen el ligamento cruzado en algún momento se terminan por romper otra vez de la misma pierna o de la otra. Entonces, esa es la duda. Ahora, fuera de ello, aporta mucho experiencia, sin duda calidad, gol, tantas virtudes que históricamente lo han distinguido. ¿Russo, lo necesita Chivas? Sí, sí, lo necesita mucho. Necesita un centrodelantero goleador, un centrodelantero que tenga una mejor relación que los otros que tienen en la plantilla con el gol, pero todo tiene que ver con cómo llegue físicamente, cómo llegue mentalmente, si realmente va a competir o simplemente va a cerrar su carrera en el Guadalajara. A mí me parece que muchas de las cosas que hoy pensamos sobre el Chicharo se verá en el momento que esté en el campo de juego, pero sin duda que Chivas necesita un finalizador y el Chicharo es un jugador que es especialista en eso, ¿no? David, buenas noches. Después de escuchar a Chicharo, ¿das por hecho su llegada? Sí, yo creo que vimos un momento histórico, André, ¿eh? Un futbolista negociando su contrato por Twitch. Sí. Es la red donde él habló, y además lo hace en forma maravillosa. Sí. Es decir,
manda mensajes subliminales. Es muy inteligente. Y al pobre Amaury, bueno, pobre Amaury, entre comillas, lo pone contra la pared y hierro también ahora. ¿Qué voy a hacer? Ya el jugador me está calentando la tribuna. Yo creo que Chivas está por convertir al Chicharito Hernández en el futbolista mejor, futbolista mexicano mejor pagado de todos los tiempos en la Liga Mexicana, en nuestro fútbol. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Va a acercarse, no sé si esté ahí, pero va a acercarse a las cifras de 5.5 millones de dólares por año que ganan Sergio Canales y André Pierre Guignac. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. ¿Fernando Gago debe estar contento, Rafa? ¿O preocupado por el Chicharo? No, a ver, para las alternativas a las que puedes recurrir, porque Chivas al solo jugar con mexicanos se acota considerablemente el mercado, pues debe de tener mucha ilusión, porque sabe el valor que puede agregar un tipo de esa envergadura y de esa experiencia, pero tendrá seguramente las mismas dudas que tienen o que tenemos el ruso y tu servidor. ¿En qué condiciones está? Porque, oye, es que está trabajando muy bien su rehabilitación. Sí, está bien. Pero la rehabilitación no tiene absolutamente nada que ver con el contacto, con el entrenamiento, con ya ponerte en competencia, porque ahí viene la exigencia y ahí es donde vamos a ver qué tan bien le responde la lesión. 35 años, ligamento cruzado ruso. ¿Peligroso? Sí, sí. Me parece que es una lesión peligrosa en todo momento de la carrera del jugador. O sea, puedes lesionarte a los 20 y poder romperte un año después. Le ha pasado a Macías, ¿no? Sí. Que no ha podido volver adecuadamente. ¿Tú no te lesionaste de eso? Yo me rompí, sí. ¿Rafa también o no? No. Ah, no. ¿Tú te rompiste el cruzado, Rafa? Es una lesión, sí, es una lesión complicada. Necesitas volver fuerte, pero a la vez quitarte el miedo rápidamente, porque todos los entrenamientos son controlados, ¿no? Los entrenamientos de fuerza, de arranque, es controlado. Al momento en que te pones a competir en el campo de juego y empiezas a girar, ya te tienes que olvidar de la lesión. Entonces, esos giros, esos choques, la inestabilidad que provoca cada uno de los forcejeos que tienes en un entrenamiento... Normal. Exactamente, cada semana, ¿no? Sí. Es muy diferente y eso con el tiempo te lo vas quitando, pero hay que ver qué tan bien se hizo la rehabilitación, qué tan bien fue operado, en qué... Porque también hay diferentes operaciones de ligamento cruzado. Cierto. Que esas también hay que entrar, hay injerto de cadáver, hay injerto del propio tendón, ¿no? Y bueno, cada una de esas operaciones tiene pros y contras. Y todo eso influye para que vuelvas bien o no. Ahora, aquí es evidente que Chivas está comprando un riesgo. Claro. Existe. Sí, pero por supuesto. Un jugador de 35 años que viene con un tema de lesión. Pero al mismo tiempo también está vendiendo muchas expectativas porque el aficionado se ilusiona con la llegada de Javier Hernández. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Gago le puede ser muy útil un futbolista como Chicharito Hernández. Pero con todo respeto, hoy Javier Hernández, como lo hemos visto en los últimos meses, no está para realmente ayudar a Chivas en nada. O en muy nada, es una incógnita. Sí, no, pero en sí, nada sí. No, porque también te agrega valor en el vestidor, ¿no? Porque es un tipo con mucha experiencia y demás. Pero sí, a ver, lo contratas para que juegue. Venderás playeras y irá gente al estadio. Lo contratas para que juegue, Rafa. Lo que quieres es ganar. Se le vas a pagar 5.5 millones de dólares para que esté bien en el vestidor. No, Rafa, para que juegue. Pero está bien, yo no estoy diciendo que no. Tú dijiste nada. Al decir nada... Hay cosas, valores agregados que te puede ofrecer. Ahora, el más representativo y el más importante de todos es en la cancha. Es el gol. Él habla también, en su presentación, de que tiene algunas ofertas en Europa. Con todo respeto. No, ya no está para Europa. Está presionando, pero también él sabe muy bien que juega con la desesperación de Chivas. Sí, claro. La liga arranca el Chivas, fin de semana. Como dice Rafa, no tiene un universo para contratar a un jugador extranjero, entonces necesita forzosamente pensar en Javier Hernández. Correcto. Como esté Javier Hernández. Sí. Que yo fue lo primero que mencioné la vez pasada que hablamos y que estaba Tito en lugar del ruso, pero coincidíamos nosotros tres y que salió este tema cuando justo se dio a conocer la noticia. Yo dije que es una pena para el fútbol en México que hoy se necesite Chivas a como dé lugar, necesite recurrir a un futbolista con tanta incógnita de cómo está físicamente, de la lesión, etcétera, con 35 años, es simple y sencillamente una muestra más de la profunda crisis que enfrenta el fútbol en México y que no hay talento. Es dramático. Es dramático. Claro, es dramático. Pero además, André, porque lo ven como un salvador. Ni más ni menos. No, bueno, pero la figura de Javier me parece que, exige, nos lleva a pensar que puede ser un hombre más que importante. No, es que para lo porque que aparte le vas a pagar, tiene aparte que ser. De que es fundamental en el esquema de cualquier equipo un centrodelantero goleador, Chivas ha carecido por años en esa posición. O sea, y además, ha tenido grandes problemas. Yo ayer le decía a David,
que abajo de Hugo Sánchez y de Rafa Márquez está el Chicharo, ¿eh? Bueno, pero André, pero está ahí. Es compite. No es la vuelta de cualquier jugador. A ver, pero André, no, pero no, un jugador no puede vivir de su pasado. No, de ninguna manera. No. Vive del el equipo de Guadalajara vive del presente. El fútbol mexicano nos ha demostrado. Chicharo lo contrata a Mauri para que meta goles. Está bien, claro. Para que meta goles, para que compita, para que ponga Chivas en otro nivel que no ha podido llegar el Guadalajara. De acuerdo. Yo creo que este Chicharito de hoy, con todo respeto, no está para salvar a las Chivas. Pero sí ojalá para, me equivoque. Pero sí para ayudar a Chivas. No, pero a ver, en este primer torneo sí va a ser difícil que puedas tener un nivel o que pueda volver a un nivel espectacular. O sea, entendiendo primero el pasado antes de la lesión de Javier, que no era el mejor que estaba viviendo. ¿Cierto? Viene la lesión, también vienen partidos en donde se pondrá a prueba la lesión, los primeros 3-4 partidos, a ver cómo vuelve, y después el nivel en el que vuelve. ¿Sí? Y para recuperar ritmo de juego, timing para el delantero, para encontrarse la pelota en el aire, para anticipar, el fondo físico, todas esas cosas, yo creo que va a pasar un torneo. Para mí, este torneo, vuelve a jugar este torneo, tal vez no vamos a ver al mejor Chicharito. Va a estar mermado, sí, sí. A ver, y hay otra cosa. ¿A qué creo que van a ayudar, no sé? La histórica y principal virtud de Javier es esa astucia dentro del área y ese pique en corto, claro, para ganar posición. Ganar el defensor, sí. Lo primero que se te merma con la edad es ese cambio de ritmo. Claro, claro. Y entonces, obviamente, esta merma se acentúa con la lesión. Ahora, una pregunta, André. Lo que quieras. Si yo, en este momento, si el Guadalajara tuviese opción, voy a hacer una pregunta con un poquito de trampa, ¿eh? Pero si tuviera opción el Guadalajara... ¿Hacia dónde vas? Te la contesto sin que la digas. Sin que digas la pregunta, te respondo. De un lado tiene Chicharito. Henry Martin antes que Chicharito. te la contesto pero, antes. Pero todavía no hablo, entonces ya sabes lo que voy a decir. Sí, ¿no? A ver, si tienen opción de Henry Martin, el delantero centro de la América, sí, o Chicharito Hernández, su goleador histórico. Pero yo creo que hoy en día, yo hago la ayuda más a Henry Martin. Como jugador. Como jugador. Me parece que como jugador hoy, Henry Martin, evidentemente, es mucho más Henry Martin. Pero ¿por qué? Porque aparte de que está activo, ha tenido un año y medio, dos años. De un tema fantástico, hipotético. Pero no se puede, no podemos. No podemos minimizar el tema de pasar de América a Chivas o de Chivas a América como algo intrascendente. No, me voy por la calidad del jugador. No se puede hacer. No se podría y no se tendría que hacer. No, pero a ver, no me entendieron la polémica ustedes. A ver, Rafa me la entendió bien. Yo lo que estoy poniendo es a colación en la mesa de que hoy el futbolista legendario de Chivas, si pudiera en América, si Henry Martin jugara en Necaxa, lo que tú quieras, en cualquier equipo, si en América tuviera que escoger, si Chivas tuviera que escoger entre Chicharito y Henry Martin, hoy está mejor Henry Martin. Estás armando una polémica donde no la hay. Por un lado, a un futbolista como Henry Martin, que trae un momento fantástico desde hace 2 años, y al Chicharo que viene de una lesión. ¿Quién quieres que ponga? El Chicharo está en una lesión. ¿Al Memo Martínez? No sabemos ni cómo. ¿Quién quieres que ponga? Bueno, se llama Memo Martínez. Hay que ver un poquito más la liga, ¿no? Sí, sí. A ver, a lo que voy es. Yo creo que no se puede comparar un jugador que hoy está en tránsito de una lesión a un buen nivel que no sabemos si vaya a tener, a un futbolista que viene con 2 años. Sí, pero de forma extraordinaria. Ruso. Si me dices, Ruso, vamos a poner al mejor Chicharo con el mejor Henry, el mejor Chicharo, me parece que no pasa el mejor trapo. Ya no está. Ni va a caer del cielo. Yo quiero aprovechar esta oportunidad de que tenemos en la mesa a un hombre que sufrió una rotura de ligamento cruzado como eres tú, para que le digas brevemente a la gente qué es lo más complicado para volver al punto. No, bueno, los primeros... Doblar los la primeros rodilla. Dos meses, sí, bueno, doblar la rodilla es lo más complicado. Una vez que la doblas al 100%, porque tienes el ángulo, ¿no?, de movilidad, me parece que los primeros 2 meses son los más complicados, en donde te quitas el temor a volver a romper. Pero no te equivocas, preguntarle a Ruso. Samohilny no es la que sufrió, las que provocaba, coño, caramba, también, perdón. También. Son las que provocaba, sí, Samohilny. Sí, pero los primeros 2 meses son fundamentales. ¿Cuántos te habrás echado? No, ninguno. ¿Qué ligamento cruzado? No, ninguno. Por ahí algún talloncito, sí. De regreso en Línea de Cuatro, el director deportivo de los Bravos de Juárez es Humberto Valdés, buen amigo, le recordamos con mucho afecto y con mucho cariño, y tenemos muchas cosas que platicar con él esta noche aquí en Línea de Cuatro. Humberto, un abrazo, ¿cómo estás? Abrazo de regreso, André, qué gusto verte de nuevo bien, fortalecido, y la realidad es que sí nos conocemos hace más de 30 años, igual con David, igual ahí veo a Rafa, a Jorge Damián, y le digo Jorge porque sé que no le gusta, pero bueno... Al final, en algún momento fuimos compañeros en ese maravilloso medio de los medios de comunicación
Y hoy como director deportivo acá de Bravos, muy contento, con mucho trabajo, con mucha responsabilidad. Y bueno, esperando ya el próximo domingo el arranque del torneo. La primera pregunta, Humberto, ¿por qué Juárez sí apuesta por un técnico mexicano? ¿Por qué apostamos por Diego Mejía? Porque yo creo que todo responde a tener un plan estratégico claro, André, y esto es a nivel empresarial. De repente, y ustedes lo saben bastante bien, y no es que ustedes no lo sepan, porque no han estado trabajando dentro del medio del fútbol, pero sí están ahí Rafa y Damián, la paciencia es muy complicada dentro de los dueños. La paciencia en este medio es dificilísima, pero nosotros entendimos que tenemos que respetar un proyecto a grado tal que del torneo anterior, en donde estaba la otra administración, salieron muchos jugadores, salieron 19 futbolistas, empezamos a hacer una reestructura, empezamos a apostar por los mexicanos con calidad, jóvenes con talento, y uno de los jóvenes también era Diego Mejía. Es un chavo de 40 años que, independientemente de que haya estudiado en Europa, independientemente de que tenga su EFA Pro, es un chavo que fue futbolista profesional, es un chavo que gestiona bien el grupo, es el perfil adecuado para esta institución. Y además, Diego ya tenía muchos años trabajando acá. Hoy Diego va por su cuarto año. A mí me gusta mucho cómo trabaja. La comunicación ha sido fundamental con él. Y bueno, a base de esa confianza, a base de también la credibilidad que le dimos a la directiva, que en este caso estamos de ese lado también, se le da continuidad, entendiendo que a Diego le faltaba arrancar con un plantel completo. Les explico brevemente lo que pasó el torneo pasado. El equipo arranca pretemporada únicamente con 4 futbolistas del primer equipo, por ejemplo, muchos chavitos, sub-18, sub-23. Los refuerzos llegaron tarde, tuvimos lesiones importantes. Entonces, Diego, además de todo lo que les comento, merecía esa posibilidad con un carro completo, con el plantel ya bien conformado. Al final todavía no terminamos, tenemos algunos días todavía, y sobre todo la ventana de extranjeros. Pero bueno, es así, y Diego trabaja bastante bien la cancha. Hoy está rodeado de un excelente grupo de trabajo también, Edgar Solano, que trabajó con Nacho Ambriz, Luis Orozco, que fue auxiliar recientemente con la selección peruana de Juan Reynoso. Hemos ido entendiendo los procesos, ¿no? Pero al final, André, los resultados deportivos son los que mandan en este deporte, y en eso estamos, confiando en el proyecto, confiando en la paciencia y agradecido con la posibilidad de que nos permitan trabajar acá. Beto, fuerte abrazo, te habla el ruso. ¿Qué pasa, Russo? Bien, bien. Qué gusto me da verte ahí. Y ahora que estás de ese lado, me gustaría que me comentaras si se hizo algún análisis de lo que pasó en este último torneo, que iniciaron muy bien y poco a poco se fue cayendo el equipo, a pesar de la llegada de algunos refuerzos, como en el caso de Baloyes. Pero ¿qué análisis se hizo de esta última temporada sobre lo que pasó y sobre lo que no tiene que volver a suceder en este torneo? Yo creo que, Russo, todo es madurez y todo es aprendizaje, ¿no? Y dentro de todo esto, si revisamos a fondo el plantel que se conformó, vamos a encontrar a futbolistas que no tenían 50 partidos en primera división. Y yo soy un convencido de que para ser futbolista de primera división debes de tener más de 50 partidos. Si doy 2 o 3 nombres como Pérez Buquet, Campillo, Denzel García, entenderemos el concepto, ¿no? Entonces, dentro de ese análisis, entendimos que también había que aprender a jugar los partidos, entendimos la posición en la que vivimos, entendemos que somos un equipo joven, nunca más escucharán que somos un equipo chico porque tengo a los mejores dueños, es una gran institución, no nos falta nada, pero dentro de ser una institución joven tenemos que ir paso a paso, ¿no? Digo, no, yo no quiero criticar lo que pasó en la administración anterior, pero de repente uno piensa que las grandes inversiones, que al final se convirtieron en gastos, te pueden sacar avante, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco de paciencia. Sí, nos dolió mucho, porque si uno hace un análisis frío después de lo que nos pasó en la segunda mitad, pues es para volverse locos, ¿no? Como directivo, como dueño. Afortunadamente, insisto, Alejandra, Paul, Andrés y un servidor tuvimos la capacidad y el entendimiento para decir y decidir que era un momento como para poner los pies en la tierra, para entender nuestra posición. Y a partir de ahí, mantener una base sólida, sólida con mucha juventud. O sea, yo tengo centrales de 22 años, por ejemplo. Y bueno, yo creo que eso fue un análisis. Digo, no me quiero extender mucho, Russo, porque dentro del análisis les platico lo de la pretemporada, los refuerzos, las lesiones, algunos futbolistas venían sin descanso,
son muchos factores, ¿no? Aunado todo esto, insisto, a 19 cambios que tuvimos el torneo pasado. Entonces, yo creo que por ahí va la respuesta a tu pregunta. Y hoy sí con un compromiso mayor, porque hoy mantuvimos una base y hoy no tenemos ápice de error, sabiendo la posición que vive esta institución, sabiendo lo que nos jugamos, sabiendo el tema de la multa, y por qué no, aspirando a pelear, a estar entre los primeros 10, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema, Ruso. Beto, ¿cómo andas? Un fuerte abrazo. Has mencionado varias veces la palabra paciencia, y creo que yo me atrevo a decir, y conozco muy bien la institución y a Diego, y me atrevo a decir que se sacó la lotería, porque con esos resultados que te mantengan en el cargo, en el fútbol actual y en el fútbol mexicano tan inestable y tan poco paciente, es realmente sorprendente. Así es que es plausible eso. Ahora, encuentro contradictorio el hecho de que expresen tanta confianza en Diego, pero que, sin embargo, su cuerpo técnico pase prácticamente en su totalidad. Quiero pensar que en su primera experiencia Diego conformó al cuerpo técnico y ahora se lo cambiaron prácticamente todo. Llegó preparador físico nuevo, ya hablaste de los auxiliares que llegaron. Entonces, ¿hasta qué punto hay una contradicción de sí confío en el técnico, pero no sé si fue decisión de ustedes, si fue decisión de Diego, cambio por completo a la gente que lo acompaña? Es una pregunta bastante buena, Rafa. Te mando un abrazo con mucho afecto. O sea, nos conocemos igual hace muchos años, caray. Cada que digo muchos años y me recuerdo que tengo 50 y veo las caras que me han salido 6 veces, es una locura esto. Lo que pasa en el fútbol, 24/7. Y con el jefe que tengo, que te aprieta más que el Picas Becerril y eso es terrible, ¿no? Mira, el torneo pasado fue y tú estuviste acá. Fue complicado porque en esa conformación se tomaron decisiones, y yo siempre lo he dicho, yo a empresa a la que he ido a trabajar, si es una empresa que tiene problemática y vas a heredar esos problemas, hay que poner la cara y hacerse responsable de igual forma, aunque no hayas tomado decisiones. Era un cuerpo técnico que al final Diego no conforma. Esa es una realidad. Y en esa no conformación también viene el análisis. Y decíamos, a ver, ¿qué necesita Diego para estar tranquilo como responsable del primer equipo varonil? Justamente eso, ¿no? Y dentro de la conformación del cuerpo técnico, él toma las decisiones, nosotros sugerimos muchos nombres, y dentro de esos nombres vas encontrando a gente muy valiosa que también son mexicanos, que también son jóvenes. Digo, Solano debe tener 45 años, Luis Orozco debe tener 40 porque le llevo 10, y vas revisando su proceso dentro del fútbol. Y entonces tienen esa experiencia de haber pisado la cancha, tienen la experiencia de haber trabajado en buenos cuerpos técnicos y tienen el visto bueno de Diego en este caso, ¿no? Vamos, hoy te puedo decir, y no me atrevo a lo digo abiertamente, hoy sí este torneo y tomamos las decisiones con base a lo que nosotros pretendíamos y lo que buscábamos, ¿no? Entonces, son dos cosas, fue complicado el torneo pasado, Rafa, por lo que te estoy platicando. Y en esa complicación, pues Diego estaba rodeado de un cuerpo técnico que al final, bueno, sí se toman decisiones desde el lado directivo, pero Diego no había tenido la participación absoluta para tomar la decisión en la conformación. Hoy yo te puedo decir que cada uno de los integrantes que conforman el cuerpo técnico fueron pedidos por Diego, fueron palomeados por nosotros y con toda la confianza para afrontar lo que venga, ¿no? Ok, dices que Diego no conformó el cuerpo técnico, entonces ¿quién lo hizo? A nivel directivo, Rafa, son cosas que sabes muy bien y de repente en ese poco tiempo como estaban las cosas, sí, claro, y hablar de Andrés Fassi es hablar de un personaje de lo más exitoso en los últimos 30 años, vamos. Yo estoy acá y tengo un jefe excepcional, tío, puede ser arrebatado, puede ser eléctrico, pero dentro de eso es electricidad y esa hiperactividad. Ustedes ven trabajar a Andrés, que tiene días más que yo, se va a enojar si me escucha en la entrevista, porque le estoy diciendo que está un poquito grande. Pero Andrés, si yo llego acá a trabajar 24/7, Andrés trabaja más. Entonces, claro que Andrés tiene que ver mucho en todo esto, y no nada más es el primer equipo varonil, estamos dentro de la estructura, estamos buscando hacer muchas cosas, pasando, insisto, por la paciencia, por el plan estratégico, y que se respeten los tiempos. Si se logra respetar los tiempos que hemos planteado, yo creo que Bravos de Juárez va a estar
va a ser una plaza atractiva en muchos sentidos, ¿no? No somos soñadores, bueno, sí somos soñadores, pero también somos realistas, y de repente es complicado pelear con las 16 instituciones que sabemos los presupuestos que manejan, ¿no? Pero Ahora, por ahí va ese tema. Beto, ¿Qué ¿cuánto pasa, hace Davicho? tiempo? Bien, saludos, me da mucho gusto saludarte y me da mucho Igual. gusto, además, que tengas una posición importante en un equipo como lo es Ciudad Juárez. Gracias. Beto, a ver, hablan de paciencia, hablas de tiempos y yo veo que tienes algunas canas ya que te has ganado desde que eres director deportivo del equipo de Bravos, pero ¿cómo estarían en este momento ustedes si hubiera descenso? Si tendríamos como en cualquier liga civilizada del mundo, si hubiese descenso en el verano, ¿qué pasaría en este momento en Juárez? Estamos igual, David. Con o sin descenso No, estamos no creo igual. que estuvieran igual, ¿eh? No creo que Claro, estuvieran igual, ¿eh? es que acá pensamos que poner unos millones de pesos nada más es sencillo y no, vamos, se juega uno la multa, se juega uno el prestigio, juega uno con la ilusión de una ciudad, con Pero unos ¿no sería aficionados más emocionante tener correspondientes. el descenso, Beto? Son temas diferentes, David. El descenso a mí me parece que sí es importante en este deporte, porque no es que no puedas hacer competitivo un torneo, ¿no? Lo vivimos o lo vemos en la MLS, por ejemplo, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos. Pero si no hay un descenso, entiendo yo que los dueños de este negocio lo que están buscando es poder invertir en el corto y mediano plazo para tener buenas infraestructuras, que la parte comercial soporte todo esto, porque no es sencillo, ¿no? Entonces, cuando tú volteas hacia atrás y ves lo que pasaba en el descenso, y esto no es de hace 3 o 4 años, porque hoy escucho y hay instituciones que trabajan bastante bien. Yo tengo mucha relación con Jorge Santillana, por ejemplo. ¿Por qué platico con gente de Liga de Expansión? Pues porque también necesitamos apoyarnos en ese afán, nosotros como Bravos, de apoyar al joven mexicano, ¿no? Entonces dices, caray, cuando veías las plazas en las que alguna vez me tocó jugar a mí después de haberme lesionado, o al ruso, Rafa no, porque Rafa es niño fresa, nunca jugó en esas divisiones, pero tú veías, son las mismas de siempre. O sea, Pero vamos, hace 30 años. Beto, imagínate un cierre de torneo con ustedes, con el Mazatlán ¿Y de por qué Ricardo con Salinas nosotros? Pliego, que ya ¿Por qué con lo quiero nosotros? ver descender, ¿eh? Lo quiero, que Ya te está pago por poniendo ahí en el ver. fondo, Beto, te está poniendo en el Imagínate fondo. con Tijuana. el Tijuana. Tijuana de Miguel Herrera Querétaro. queriendo descender. Por Dios, sería fantástico. Ahorita en ese momento, los partidos del viernes, pues serían partidos de un alto rating. Sí, son. A ver, es un tema que nos podemos alargar toda la noche y no nos vamos a No, no, poner de no, estoy de acuerdo. acuerdo. Claro que hay una parte en donde me gusta el descenso. Claro que me gustaría que regresara el ascenso y el descenso. Pero también hay otra parte en donde entiendes de este lado el por qué no existe hoy, ¿no? El por qué se busca una estabilidad económica. El por qué hoy, y veo que ustedes, no ustedes me refiero hoy a Línea de Cuatro, a TUDN, ¿no? Hoy los medios de comunicación le pegan a las decisiones que está buscando Juan Carlos Rodríguez, por ejemplo, que hoy está buscando Juan Carlos arropar a la liga a través del tema comercial, con grandes marcas. No vamos Beto, a acabar. Tiene sus dos partes atractivas. ¿has cambiado de opinión? Porque dice mi compadre Jorge Sánchez que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? ¿Has cambiado de decisión o de opinión sobre esta situación del descenso ya estando de ese lado? Porque finalmente cuando vives en las entrañas de un club, vives lo complicado que es sostener toda una estructura, ves las inversiones que se hacen. ¿Has cambiado de opinión en este paso que has dado desde este tipo de mesas a dirigir ya los destinos de un club? No, Ruso. Es una gran O sea, si tuvieras pregunta que y votar hoy por sí. poner el descenso otra vez, ¿lo votarías o Sie preferirías que sí, siga todo sí, como sí, sigue? sí. Yo creo que sí votaría por el descenso por la parte de competencia, pero Vaya, qué no cambié mi bueno. forma de pensar. Y Qué si bueno, algo tengo Beto. es que siempre fui ganador y yo por eso cuando veo todo lo que pasa acá A ver si no te hoy en mi regaña Fassi, club, ¿eh? Sí. no a mí. Pero aparte no me regaña a diario, No, lo dije entonces en broma, estoy lo dije en broma. acostumbrado, no pasa Oye, nada. Beto, A todos para nos regaña despedirnos, alguien. Beto, rapidísimo. Liguilla sí o sí en este torneo es una exigencia. La liguilla, como, mira,
Yo tengo un ejercicio. Nosotros tenemos que estar peleando, pensando en estar del 7 al 12. Si nosotros estamos del 7 al 12, estamos en zona de play-in y cercanos a la liguilla. Ese perfecto. Tiene que ser el objetivo. Beto, un abrazo. Que sea un gran torneo. Estamos en contacto. Igual para todos. Un abrazo grande. Gracias por el tiempo. De regreso en línea de 4. Ya está en México, en la Ciudad de México, Rogelio Funes Mori, el nuevo centro delantero de los Pumas de la Universidad, que se despidió de Monterrey esta mañana, dejando frases duras contra la directiva de Rayados. Obviamente esta decisión la tomé por la directiva, creo que ellos ya me dieron a entender de que mi futuro no iba a ser aquí, así que creo que tomé la mejor decisión. Así que me voy feliz, me voy contento por todo lo que hice, por todo lo que logré y en una gran institución que me dio todo, que le dio toda mi familia, así que estoy muy feliz. No, obviamente no me gustaron las formas, creo que se pueden haber hablado muchas cosas. Yo siempre estuve a disposición del club, pero bueno, como te digo, ellos tienen que tomar decisiones, las respeto, como te digo, yo soy una persona que respeta todo, que entiende todo y se dio así nada más. Ya los conozco a ellos, Pumas es una institución muy importante en el país, creo que es un equipo muy grande y bueno, es un equipo que siempre lucha por el campeonato, por su historia, por su garra, entonces creo que desde el momento que ellos me llamaron no dudé, sin duda que no me quería ir del país, quería seguir jugando en la Liga Mexicana. Hubo otras ofertas muy importantes que agradezco siempre a Gremio que me abrieron sus puertas, pero bueno, yo también tenía que pensar en mi familia, tenía que pensar en mí y creo que la mejor decisión que tomé es ir a Pumas. La llegada de Rogelio Funes Mori a la capital del país. Calladitos, Ruso, terminaron armando un ataque muy interesante los Pumas, ¿eh? Sí, sobre todo con esta incorporación, porque ya se habían decantado por Memo Martínez, hicieron una buena incorporación, un futbolista que ha tenido un último torneo muy bueno, con una muy buena relación con el gol. Y me parece que esta incorporación termina por redondear un plantel que ante la salida del Toro, de Dineno, pues necesitaba en el ataque dos futbolistas que también tengan esta misma relación con el gol. Dos tanques, ¿eh? Para mí pueden jugar juntos sin ningún problema. Entiendo que para eso tienes que generar fútbol y tienes que llenar el área de centros, tienes que tener un fútbol bastante ofensivo, pero creo que son dos delanteros de poder los que tienen ahí adelante. ¿Qué gana Puma, Rafa? No, a ver, un delantero de muchísima experiencia, que es sinónimo de gol, digo, tan es así que de sus números en Monterrey lo avalan, pero sí creo que de pretender jugar con los dos, que coincido pueden jugar juntos, sí te vuelves muy dependiente del volumen de juego, o sea, de la capacidad que tengas de tirar centros. Y la realidad es que los dos extremos nominales titulares de Pumas, Salvio y Huerta, no son tan jugadores de banda, son más de ir hacia adentro. Entonces habrá que ver cómo lidia con esta situación. Aparte agrégale a Piero Quispe, el peruano, que tiene cosas muy interesantes, que es un media punta nominal. Habrá que esperar cómo se acomodan. Ahora, no deja de ser una muy mala noticia que una vez más un histórico de una institución salga por la puerta de atrás. No, y que en Pumas no surge un delantero. Ah, bueno, esto también, sí. Bueno, eso digo la verdad. Sí, es para abonar a lo ya mencionado. Pumas no lo produce. Además, deja eso, traes a Funes Mori, bueno, es un histórico de Monterrey, pero vas a contratar un jugador de 29 años, Martínez, que viene de Puebla. Claro. ¿Con qué cara vas a ver a tus fuerzas básicas? Le vas a decir, ¿saben qué? Traigo un jugador que viene del Puebla, que nació en el Celaya, creo, no sé en qué, la división de ascenso, la división de expansión. Ahora, yo creo que Pumas tiene un jugador histórico y es un futbolista que va a responder. ¿Puede volver a la selección o lo ves muy complicado, David? No, yo creo que está en competencia, claro. ¿Está en competencia? Yo creo que puede competir por volver a la selección, ¿por qué no? Estoy de acuerdo. Además, desde Pumas tiene una buena vitrina para poder presionar un progreso a la selección. La histórica esencia de Pumas de apostar por su cantera se diluye desafortunadamente cada vez más. Frase de Nietzsche, pero que bien podría aplicar para definir a quien fue un guerrero, un líder, un capitán, que reinventó la posición de defensa central y líbero. Simplemente uno de los mejores en la historia del fútbol mundial. Franz Anton Beckenbauer.
Nacido el 11 de septiembre de 1945 en Múnich, Alemania, siempre apasionado por el fútbol y siempre ligado al Bayern Múnich desde los 14 años. En 1961 tomó la decisión que cambiaría su vida, renunciando a un trabajo formal como vendedor de seguros para lograr su sueño de convertirse en futbolista de tiempo completo. Dos años después debutaría con el primer equipo del conjunto de la Baviera. Er war ein besonderer Spieler, weil der hatte so eine Eleganz, der war nicht deutsch, also der war mehr brasilianisch von der ganzen Ballbehandlung her. Es war einfach nur die Klasse, die Qualität, die er dargestellt hat. Equipo con el que ganó todo. Cinco Bundesligas, tres Copas de Europa, hoy Champions League, una Copa Intercontinental, además del Balón de Oro en dos ocasiones. Su grandeza traspasaría fronteras. Con tan solo 20 años tuvo su primera experiencia mundialista con la Mannschaft, con cuatro goles y el subcampeonato en Inglaterra 1966. México 70, ya como capitán alemán, marcó un hito en la historia del fútbol mundial. El partido del siglo entre Alemania Federal e Italia con una imagen ya icónica en las Copas del Mundo. Beckenbauer lesionado y jugando con un improvisado cabestrillo. Cuatro años después tocaría el Olimpo del fútbol como jugador, en casa, con su gente, como líder del equipo teutón que levantaría el segundo título mundial para la entonces Alemania Federal, venciendo a Holanda en la final. Es das Gesicht des deutschen Fußballs weltweit. Como entrenador, también memorable. Subcampeón del mundo en México 86, campeón en Italia 90, siendo el único con ese logro como capitán y entrenador. En el Bayern Múnich ganó la Bundesliga en 1994 y la Copa de la UEFA en 1996. Más dedicado al fútbol de pantalón largo, fue presidente del Bayern durante 15 años, antes de ser designado presidente honorífico hasta el 2022. Sobrio, elegante, adelantado a su época, que comparte mesa con los más grandes en la historia de este deporte. Pelé, Cruyff, Maradona, Di Stéfano, Messi, Cristiano. Y a un costado de todos ellos, Franz Beckenbauer. Wenn ich mir mein Leben anschaue, muss ich ein Glückskind des Universums, sage ich einmal, sein. El Kaiser. Descanse en paz. David, para muchos el mejor defensor de la historia. Sí, un jugador fantástico, elegante, cambió el juego en su posición. Y para mí se habla de tú con jugadores como Pelé, Maradona, así Messi, es, así es, Cruyff. Así es.